Somos de Sevilla, sevillistas, y la verdad es que la afición del Oviedo pues tiene muy buena relación con nosotros desde el año, creo que fue 95, en que descendimos aquí en Oviedo y nos trataron muy pero que muy bien. Y el pequeño, pues cada vez que viajamos, pues le gusta comprarse la camiseta del equipo de la ciudad. Ya estuvimos visitando el Tartiere y bueno, nos faltaba esto. Vinimos ayer por la tarde y nos encontramos con la sorpresa de que hoy salía la nueva equipación y la reservamos. Y bueno, pues la hemos comprado. Las rayas azules de... O sea, esto de aquí. Sí. Muy bonita. La verdad es que muy, muy, muy bonita. Espero que sea la del ascenso, por supuesto. Claro, claro, hay que apoyar al equipo. Sí, sí, yo la compro todos los años, pero este año la vi con esos colores y dije, uff, la compro. Y en cuanto pueda poner el 10 de Camarasa, ya vuelvo a seguir a enfriarla. Es que no le gustó, es que le gustó porque no saben, no estaba, era una sorpresa y quedó flipando, vamos. No esperaba por ella. Sí, sí, le queda guapísima. ¿Qué te gusta de la camiseta? Sí, yo soy del Real Zaragoza, pero la verdad que la camiseta, estoy pasando unos días aquí de vacaciones y la camiseta mola, con los dibujos y tal, y el azul y todo mola, o sea que está guay. Me gusta mucho la camiseta porque es innovadora y me gusta que haya mezclado el blanco con dos azules distintos. Mucho de las mangas, mezclar el azul del año pasado con el azul que tenemos más anterior, más clarín, no sé, lo vi y dije, tengo que comprar la Isofact. Hoy la estreno en la playa.